Max, el príncipe del sabor. Bienvenido a Conversando con Lalo Guerra. ¿Cómo estás, Max? Hola, Lalo, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Oye, bueno, tu nombre para las fans. Mi nombre es Max, el príncipe del sabor. Ah, ¿no se dice el otro nombre? ¿El verdadero? Sí, 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 sí. El verdadero es Maximiliano Venegas. Maximiliano, ¿qué edad tienes tú, oye? Yo tengo 17 años. No te puedo creer, pero qué maravilla, porque tú en un año más vas a poder tomar. Y aquí en esta zona tenemos la fiesta de la chicha. Vas a poder ir a tocar allá. La fiesta de la vendimia en Curicó y en Molina, el festival de la vendimia, y en Romeral te hacen el enguindado con guinda del festival de la guinda Romeral. Son festivales que no se pueden hacer ahora. ¿Cómo te ha tocado eso a ti? Bueno, mira, a mí en lo personal, hasta el momento, la pandemia ha sido favorable. ¿Por qué? Porque me ha permitido poder grabar nuevas producciones. Me ha permitido seguir trabajando en nuevas producciones, también en el tema de las redes sociales. Muy fuerte en redes sociales. Sí, está muy fuerte en redes sociales. Sí, estamos de a poquito ahí avanzando. Sí. Oye, mira, tú tienes 17, yo tengo 54, y en el 98, con un primo hicimos una discoteca que se llamó Tropi Villavista en Curicó. Y sabes que me acuerdo de Cachito, me acuerdo de los de American Sound, de la gran magia tropical, del Pipo, Tropical Sound, me acuerdo de los que vinieron también, Cataclismo, la Juventus, que eran de Argentina, que vinieron a nuestra discoteca, Pascual Ramírez, con Pascual hizo Alegría, y tantos otros, que veo en ellos la edad tuya, porque ellos ahora están todos con 40, 35... Oye, y la energía es la misma. Tú eres un cantante tropical romántico, por lo que yo he visto. ¿Y cuándo empezaste a cantar, oye? Yo comencé cantando a los 5 años y a los 7 años descubrí que era lo que me encantaba, la música. ¿Y tú estás estudiando cuarto medio, tercero medio? Yo sí. No, yo estoy en tercero medio. Estoy con el tema de exámenes libres. Ah, estás sin teletrabajo. Sí, lo que pasa es que, a ver, está el home studio, que es lo que utilizan todos en los colegios, ¿ya? Pero yo me salí del colegio. Perfecto. Yo me salí del colegio y... Sí, sí. ¿Te saliste del colegio? Y ahí empecé con el tema de las clases, empecé con clases particulares en la casa. ¿Tú dónde vives? Y llegué a los exámenes libres. Yo en La Pintana. En La Pintana, y supongo que tienes todo el apoyo de tus papás. Sí. Eso es fundamental. Oye... yo estaba viendo tu video y hay un tema, el Resistiré, que es un tema que lo han tocado muchas personas, pero no lo había visto en la versión tuya. ¿Ya? Y hay otro que le digas tú a ¿quién es la persona preferida tuya? ¿Mi persona preferida? ¿Quién es? ¿Se puede decir o no? Preferida, es mi madre. Pero qué lindo. O sea, ¿hace cuánto tú la compusiste? ¿Son tuyas estas canciones? No, es un cover mexicano. Sí, claro, y Resistiré me parece que es de unos españoles, ¿no? Dúo Dinámico. Dúo Dinámico, exacto. A propósito, hoy día falleció Moncho Silva, del Clan 91. Le mandamos un beso al cielo. Fue locutor de radio y cantante de Clan 91, de la nueva vieja ola, la nueva ola chilena. ¿Ya? Ah, así que la hora chilena. Sí, fue hace 2 horas, son las 12 del día más o menos, hace a las 10 de la mañana. Oye, ¿quién es la mejor de todas? Esa sí que es la novia. Madre. También. Madre. Oye, pero qué bien. Oye, yo creo que el chileno tiene que reconocer que es mamón, ¿cierto? Es lo mejor. Sí, yo soy súper mamón. Oye, ¿cuántos hermanos tienes tú? Yo tengo un hermano. Un hermano, perfecto. ¿Mayor o menor? Sí. Mayor, tiene 21. Mira, ¿y él canta también o no? No, de hecho, mira, nosotros, la familia, tienen los dos polos opuestos, el yin y el yang. lo mío es full música, sonido, redes sociales, todo. Y mi hermano es informática,
códigos. Entonces, ¿y te ayudan las redes sociales? ¿Te ayuda para saber cómo llegar más a la gente o no? ¿En la parte informática? Sí, sí, igual me dice Max, me dice, puedes subir esta foto y regalé estas cosas. ¡Que no te cobre, po! Oye, Max, tú también tienes un tema que se llama Cuando tú me besas, que, y entre todas las canciones tuyas, solamente en YouTube, hasta el día de hoy, tú tienes más de 350.000 visitas, solamente en YouTube. No estamos hablando de la descarga de Spotify ni de lo que puedas tener en otras redes sociales, pero ¿qué significa para ti? Porque tú llevas cantando profesionalmente, ¿cuánto? ¿3 años? ¿2 años? 4 años. 4 años. ¿Qué significa tener este es un extended play, porque es como un sencillo, un disco con 5 canciones. ¿Qué significa para ti ya tener esta respuesta? Un EP, exacto, un EP. Esa es la palabra, un EP. Sí, sí. ¿Qué significa para ti? Ay, que yo lo dije en inglés, extended play. Ya. ¿Qué significa? Estoy agradecido siempre, siempre agradecido de toda la gente, del apoyo, de los buenos comentarios. Toda la gente, hasta el minuto, la gente le ha encantado mi música. Y siempre me ha dicho, dígame. No, dale. Siempre me ha apoyado, me ha tirado muy buenas vibras y tan igual que todos nosotros, quieren esperar que pase todo esto luego para poder juntarnos y sacarnos muchas fotos. Exactamente. Y poder bailar. Oye, ¿tú ya debes tener un grupo de fans, de fanáticas? Sí, por ahí algo. Y yo por creo que se llama Las Princesas de Max. Oye, de hecho, hay un fans que se creó, un fans club que se llama Fans Club Max el Príncipe del Sabor. Así se llama. Ah, ya, perfecto. También lo abrevian como Fans MPS. Ah, claro. Que es la Max Príncipe del Sabor. Príncipe del Sabor. O sea, parece una como la Sofofa, Sociedad Fomento Fabril, tú eres MPS Max Príncipe del Sabor. Oye, tú me vas a dejar, lleva solamente en YouTube 170.000 visitas hasta el día de hoy. Es impactante el tema porque resulta que, yendo al trasfondo, es un tema que es de los iracundos. Y de los iracundos. Te quiero agradecer personalmente eso porque resulta que no siempre los cantantes se afirman en un tema que fue de unos monstruos de la canción, que son monstruos todavía, son eternos. ¿Y por qué lo hiciste con ellos? Porque esa canción, yo cuando sacamos las canciones, generalmente yo las escucho y a mí me tiene que entrar al tiro. Si me gusta el coro, la canción se hace. Perfecto, qué buena técnica. Esa canción la escuché y me encantó desde el primer minuto que la escuché. ¿Y tú tocas algún instrumento? Estoy aprendiendo a tocar piano. Y tú, obviamente que tú tienes un... Lo dijiste en antes, en vez de teletrabajo dijiste home studio. Tú tienes tus monitores, tu mezcladora, tienes todo ahí. Todo. Oye, ¿los vecinos cuando alcanzaste a hacer alguna fiestecita con los vecinos o no? ¿Cómo? ¿Alcanzaste a hacer alguna fiesta con tus vecinos antes de la pandemia? De la pandemia, no. No, pero se juntan, es un barrio que podríamos decir que son aclanados o no se saludan los vecinos donde vives tú, que no, sí nos saludamos. Qué bueno. Sí nos saludamos todos, pero no es como, lo que pasa es que yo vivo en parcela. Ah, perfecto. Entonces el vecino está una cuadra más allá, ¿no? al otro extremo. Oye, y eso mismo de la vida de campo, mira qué lindo lo que eso mismo de la vida de campo, porque igual es campo, ¿te hace inspirarte en lo que tú estás escribiendo? Sí, pero no, pero yo más me inspiro en, si bien son 17 años recién, me queda mucho por vivir todavía, pero yo lo que más me inspiro generalmente es lo que voy viviendo día a día. Perfecto. Bueno, tú eres joven y si tú eres el príncipe del sabor, ¿quién es tu rey del sabor en estos momentos? ¿A quién podrías decir tú, yo,
Maximiliano me dijiste, ¿cierto? Maximiliano. Yo, Maximiliano Venegas. Sí. Ya. No estoy tan mala. Yo, Maximiliano Venegas, corono como rey del sabor, ¿a quién? ¿A qué cantante chileno? A mi padre. A mi padre. ¿Quién es? Sorpréndeme. Mi padre. No, no, lo que pasa es que, mira, a mi padre no es cantante. ¿Ya? No es cantante, pero él siempre le gustó la música tropical. O sea, también eres papón. Qué bueno. Ah, y él te apoya en todo, tu mamá también, qué lindo. Él me apoya en todo, mi madre obviamente también. Pero si me preguntan así, yo soy el príncipe, hijo del rey. Hijo de qué lindo. Oye, mira, aprovecha de enviarle un mensaje a esas esas mamás y a sus papás, que a veces, por creer hacerlo mejor, le dicen al niño, no te dediques a tal cosa. ¿Qué le dirías tú? Que tú has tenido el apoyo. Tú sabes que hay mucha gente que no apoya, pero ¿qué le dirías? Porque estos programas que nosotros hacemos acá en la zona son transversales. Los ven adultos, los ven jóvenes. Así que aprovecha este instante para dar tu consejo. Tu consejo como cantante, porque no estamos hablando con una persona que esté empezando a cantar. Ya llevas un tiempo, 4 años, es harto. Te falta muchas cosas, pero también te sobran muchas. Tienes un ángel tú, tienes un ángel, yo lo veo. A ti no te va a asustar la fama, yo estoy viendo eso. Mira, primero que todo, el éxito es trabajar en lo que uno desea. En lo que uno quiere, eso, yo tengo esa mentalidad. Que si hasta el momento mis padres me han apoyado en todo, y como es lo que a mí me gusta, yo disfruto. Y qué mejor que si tu hijo disfruta lo que hace, yo creo que no queda nada más que apoyarlo. Oye, debe ser el regalón tú, ¿eh? la sonrisa lo dice todo. Oye, yo supongo que los amigos que nos están viendo quieren escuchar algo. Una capela de lo que tú quieras, si quieres hacer un poquito de este tema que estás lanzando, porque esta entrevista es para, bueno, conocerte, por supuesto, y lanzar un poquito lo que es Tú me vas a dejar. ¿Y a quién se la cantaste? Sorpresa. ella sabe. Sí, obvio. Esto dice así más o menos. Para toda la provincia de Curicó, para la región del Maule, para los chilenos que están, para los curicanos que están fuera de Curicó y para los chilenos que están fuera de nuestro país, con ustedes un poquito de lo que hace Max, el príncipe del sabor. Muchas gracias. Esto dice más o menos así. Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no besa igual, y solo existe un abismo que me hace tanto mal. Cuando bailas ya no me abrazas, y solo sabes decir no a todo lo que te propongo y a todo lo que digo yo. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy subiendo. Y hoy comienza a llover. Vamos. Sobre ti, sobre mí y el amor. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy subiendo. Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor. ¡Oh, bravo! Oye, me puse una corona porque tú vas a ser un rey. Vas a... No vas a destronar a tu papá, pero eres un rey, un príncipe. Oye, ¿a qué persona del mundo de la canción tropical admira en Chile? Que esté vivo, por supuesto. Se han ido varios, se ha ido Pachuco, se fue un trompetista de la Tommy Rey hace poco. ¿A quién? Sí, oye, mira, yo... A mí me encanta la música tropical. Yo siempre trato de sacar de cada artista lo mejor. Mira, qué bueno. Y quien yo más admiro es Américo. Américo. Melvin, hijo de sí, Melvin, sí. Corazón Américo, mira. Melvin, Corazón Américo, así sí. ¿Y te gusta lo tropical? ¿Va a incursionar más adelante en la salsa? Puede ser que por ahí salga algún, hagamos algo distinto. ¿Y algo de ranchera?
La ranchera, por el momento no. Por el momento no. Pero obviamente, más adelante. ¿Tú sabes la sorpresita que nos dio Beto Cuevas con la Marujita y con los fabulosos Cadillac, que con los auténticos decadentes, perdón, o los fabulosos? Ay, me turbé. Pero esa cumbia es la cumbia del encierro y Beto Cuevas nunca había cantado cumbia. Así no. Que, bueno, la voz tuya, yo creo todo que... Todo es posible en esta vida. Exactamente, exactamente, que vamos a escuchar. Oye, quiero que nos dejes tus redes sociales, que nos digas tus redes sociales para que la gente que no te ha escuchado, que te está escuchando ahora, y para los que te conocen, danos tus redes sociales, por favor, donde te puedan ubicar, conversar contigo. Obvio, en Instagram me pueden buscar como Max el Príncipe Oficial. Max Ajá. el Príncipe Oficial. En Facebook como Max el Príncipe del Sabor. En YouTube como Max el Príncipe del Sabor Oficial. Y en Spotify y en todas las plataformas musicales como Max el Príncipe del Sabor. Perfecto. Oye, te queremos agradecer tu simpatía, que no la pierdas. Firma autógrafo, sácate fotos cuando termine la pandemia y déjanos tu mensaje para la gente que te está empezando a escuchar y te felicito, ojalá que siga adelante. Yo sé que tú en el futuro vas a ayudar a los que están creciendo musicalmente porque veo que tú vas para allá, vas a ser un... Sé que vas a ser un gran cantante y de años más, en 5 años más vamos a estar en otra entrevista, a lo mejor con una gaviota de plata o de oro. Esperemos que sí sea. Y te dejamos invitado para que venga a esta zona, que esta zona tiene muchos eventos cuando se pueda volver a hacer. Y si no, regalan un streaming más adelante, ¿ah? Sí, por ahí hay algo que puede salir. Eso. Sorpresa. Ya pues. Ah, te digo, te han visto en el Nova TV, Canal 7 de Molina. ¿Ya? Radio Aremar de Lipimávida, que queda al lado de Iloca, donde está Radio Iloca también. Y acá en Curicó, en La Voz de Curicó, en Facebook, y en mi Facebook personal, que lleva mi nombre, Luis Eduardo Guerra Santelice, y por supuesto, todas las personas que lo comparten y no lo comparten, porque tú vas a ser viral, no como la pandemia, que no queremos que la pandemia sea viral, pero la música tiene que ser viral. La música que sea viral, no la pandemia. Exactamente. Muchas gracias a la gente de Curicó, a ti, por el apoyo. Siempre. Muchas gracias, fútbol agradecido, si bien estamos recién, pero creo que vamos por buen camino. Muy agradecido también por el apoyo de las personas, día a día los mensajes que me envían en mis redes sociales, todos me mandan besos, cariños, amor, así que se los agradezco de todo corazón, y apenas pase todo esto, me comprometo a que nos vamos a juntar en algún show. Muy bien. Vamos a quedar muchos saludos y muchos saludos. Muchas gracias. Quédate en línea para despedirme. Así, amigos, estamos terminando esta primera entrevista del ciclo de septiembre de Conversando con Laro Guerra. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Ya sabremos con quién. Chao, chao.